felicitar a los ponentes de estas primeras jornadas deportivas y también de deporte y resistencia, porque creo que esta demanda que tenemos en el suroeste de la isla la estamos cubriendo con estas jornadas, sobre todo por la suplementación deportiva, que es muy importante para ellos, y también se ve reflejado con la iniciativa del Club Santisora, más componentes también externos, que es desde aquí, desde el Ayuntamiento, apostar por todo esto, no solo a la hora de competir, sino también sobre todo a la hora de alimentarse, y lo que es más importante, la salud, que es para ellos, que son los que están compitiendo en general en todas estas pruebas. La nutrición, la alimentación o enfocar el asesoramiento,
Tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos nutricionales, en primer lugar, ¿no? Es el título de la ponencia, es el título de la jornada, por lo tanto, esos aspectos nutricionales irán enfocados, como tiene que ser, en lo que es la base a la alimentación diaria de ese atleta, ¿vale? O sea, cómo tiene que comer, cómo se tiene que alimentar, optimizar, digamos, la asimilación de los nutrientes que toma y generar una dieta diaria, una alimentación que cubra las necesidades que él tiene, pues como hasta hace poco, currante en el mundo de la fontanería y la instalación de aire acondicionado con el hermano. Ahora se dedica profesionalmente con el equipo Salomón exclusivamente a los deportes de ultradistancia, por lo tanto su responsabilidad y su ansiedad por conseguir metas ya no son solo las personales, sino los que pone el equipo. Entonces, ¿a qué lleva eso? A muchos aspectos de estrés, ansiedad, insomnio, poca recuperación, predisposición a lesiones, etc. Pero bueno, en cuanto a la alimentación diaria del atleta, sea Miguel o sea cualquiera de ustedes, tiene que tener en cuenta que esa alimentación, como veremos a continuación, tiene que ser pues, lo más correcta posible sin tampoco ser demasiado detallista, porque luego habrá una nutrición aplicada a la disciplina que practica, ¿no? Bien, otro de los aspectos nutricionales, como les decía, es la alimentación específica. Partiendo de la base que esto se cumple, que esto está lo mejor posible y que hay un seguimiento, la siguiente fase es la alimentación específica o deportiva, es decir, qué va a comer antes de las pruebas, durante las pruebas o posterior a las pruebas. Cada una de ellas, cada una de las tomas, programa un objetivo, ¿no? Entonces, dentro de la alimentación específica o deportiva es donde entra muy de lleno la suplementación, ¿vale? Porque aunque podamos leer con mucha frecuencia en temas científicos y documentos, por ejemplo, de la Federación Española de Medicina del Deporte, en la que recomiendan que, bueno, que si tu dieta es variada, si tu dieta es rica en frutas, hortalizas, verduras, cereales, legumbres, etc., no tienes por qué suplementarte con vitaminas y minerales. Bien, la realidad, desde el punto de vista farmacológico, ya me voy como farmacéutico en ese área, la realidad es que, por muy bien que nos alimentemos actualmente, la riqueza nutricional o el valor nutricional de los alimentos no llega. Y si a eso le unimos que estamos constantemente en una situación de estrés, estamos constantemente en una situación de daño oxidativo, etc., pues tiene mucha más importancia aún las sustancias antioxidantes, que en la mayoría de los casos son vitaminas y minerales, ¿no? Pues bien, en ese punto es donde, al hacer una alimentación específica o con carácter deportivo en cualquier deportista o atleta que lo requiera, tenemos también que intentar que el suplemento o el complemento que estemos aportando sea o asegure la máxima biodisponibilidad de lo que está tomando. Es decir, que se absorba bien el hierro, que se absorba bien la vitamina C, que sea una dosis adecuada, etc. Otro aspecto nutricional y de gran importancia es la hidratación en la actividad física, en el deporte. De nada nos sirve cuidar estos dos aspectos si luego fallamos en la hidratación. Actualmente, la Federación Española de Medicina del Deporte recomienda que se ingiera, como mínimo, entre medio litro y un litro de agua una hora antes de cualquier actividad física. Si piensan, no es cuestión de se me va la sensación de sed, ¿vale? Es cuestión de hidratar la musculatura para que todos los procesos bioquímicos y reacciones metabólicas que se van a llevar a cabo en la actividad física pues se cumplan de forma óptima y el rendimiento y la asimilación del entrenamiento y los resultados pues acompañen. Entonces, uno de los errores más frecuentes precisamente es este, la hidratación. Es un error que cometo yo, es un error que cometen muchos de ustedes seguramente. Y si nos vamos a una hidratación específica, una hidratación más especializada, que es el consumo de bebidas, o sea, tanto las bebidas isotónicas como las energéticas, nos vamos a dar cuenta que también cometemos errores a la hora de seleccionar las sales minerales, la concentración, la temperatura, el momento de la toma y más en los deportes de resistencia, ¿no? De larga distancia. Programarle, por ejemplo, a Miguel unas pautas de hidratación desde el punto de vista teórico no es tan difícil, desde el punto de vista práctico sí que lo es, porque entramos en aspectos muy personales, manías del deportista y caprichos, ¿no? Entonces, aparte que lo que programa a lo que realmente luego vas en la carrera no tiene nada que ver. Cuando hablas con él y le dices, oye, tomaste el agua,
ingestas de líquido alternando con sólidos cada 30-45 minutos, y dice, ¿qué más? De un hábito violento a otro, tiré porque me pasó Gillian, tuve que ir detrás, lo que sea. Entonces ya al final no sé nada, tú me dices. Pero bueno, ellos son, bueno, ellos y muchos casos de los que hay aquí en Canarias, también se los comentaría que los consejos generales que tú aplicas como especialista en este campo, luego la realidad es que ellos hacen en función a sus sensaciones y demás en carrera lo que quieren, ¿no? Y es respetable porque quien se está jugando el físico en la prueba es él, quien está sufriendo es él y yo estoy en mi casa echado. Pues bien, otro aspecto ya muy técnico es la suplementación deportiva. Hagamos un acto de, digamos, de honestidad cada uno de nosotros y ¿cuál de estos cuatro puntos cuidamos específicamente bien a la hora de entrenar y cuidar nuestra planificación? ¿Cuánto? ¿Uno? ¿Dos? ¿Los cuatro? Difícil, muy difícil. Muy difícil que seamos serios y comprometidos con los cuatro puntos, ¿no? En este campo de aquí es donde yo siempre más incido, tanto en las charlas como en los cursos, etcétera, en los artículos que publico en el Deporciete, todo esto, pues es donde más caña doy desde el punto de vista de, bueno, a ver, la suplementación deportiva es una parte de la nutrición tremendamente especializada y técnica, a la que no se le presta la atención necesaria y se le da la importancia que tiene. Entonces, es donde más autoconsumo por parte del deportista existe y es donde más recomendaciones de equipo, de entrenadores, de colegas que van contigo trotando, te van diciendo, pues yo me tomo esto, me funciona bien, o me lo recomiendo él, o me lo recomiendo quien sea, y me funciona genial, tómatelo tú también, no hace falta que vayan a que digan esto, porque ya lo sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de optimizar la toma de la suplementación y aumentar el rendimiento, ya es diferente. Porque muchos de los productos, la información que ponen en la etiqueta, y que son recomendaciones generales de autoconsumo responsable y de, según el laboratorio, lo que tiene estudiado por ensayos científicos y demás, a la hora de optimizar y hacer una suplementación más adecuada y ajustada al deportista en sus características, puede cambiar radicalmente la toma que pone en etiqueta a la toma que un profesional te recomienda, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a llegar a saber eso si no acudes a un profesional? ¿Cómo puedes optimizar? Pues, formándolo, asistiendo jornadas, haciendo cursos, etcétera, para cada vez saber más de este campo tan especializado.